¿Aló? Hola, hola, hola. Hola, Hola, Marie. Ya estamos en YouTube. Marie, ya estamos aquí vale. presentes ahí con los oyentes en el YouTube. Entonces, primero, hola, hola, Marie. Bienvenida al Hola, webinar. lo siento. Sí. Y una explicación para la gente que estaba esperando esos 15 minutos. Magui estaba ahora mismo en una manifestación por el clima ante el Palacio de Eliseo, es decir, para reclamar a Macron, el presidente de la República, mayor ambición climática, ¿verdad? Y te han cercado la policía. Pero gracias a tus habilidades, te has conseguido escapar y llegar hasta tu oficina para poder Sí. conectarte con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Magui, te voy a apagar el micro solo para que el YouTube pueda coger bien por mi parte el sonido y luego seguimos, ¿vale? Vale, súper bien. Entonces, bueno, pues buenos días a todas y todos. Sentimos este retraso, pero bueno, son los inconvenientes del directo y de los diputados y diputadas como Magui, que son también activistas. Soy Florent Marcellesi, soy el coportavoz de Equo y ex eurodiputado de los Verdes en el Parlamento Europeo, y moderaré este webinar donde contamos con la presencia de Magui Toussaint y también de Lorena Ruiz Huerta. Solamente decir, para empezar a introducir esta sesión, que estamos viendo que la falta de ambición climática, que la inacción climática, pues tiene un precio. Bueno, tiene un precio y lo hemos visto de diferentes modos. Primero, con los fenómenos extremos, ¿no? Como hemos visto en España con la borrasca Filomena, pues lo pagamos en salud, lo pagamos en daños económicos, lo pagamos en daños ambientales. Pero también, y eso es lo que hemos visto en Francia la semana pasada, la falta de ambición climática o la inacción climática también tiene un precio jurídico. La inacción climática también se paga en los tribunales. De hecho, es lo que nos enseña lo que ha pasado en Francia la semana pasada, ¿no? De los tribunales han dictaminado hace una semana que el Estado francés es culpable debido a la insuficiencia de sus acciones ante el cambio climático. Y esto es un fallo histórico, ¿no? Es una victoria histórica para el movimiento ecologista y sienta un importante precedente judicial, tanto en Francia, y ahí nos va a contar Magui, ¿no? Que es una de las impulsoras de este caso en Francia, que se llama el caso del siglo, como para el resto de Europa. Y luego, después de esta primera charla con Magui, para conocer mejor qué ha pasado en Francia y qué va a pasar, de hecho, y qué implica este caso del siglo, el fallo del tribunal, también hablaremos del caso español, porque lo que ha pasado en Francia envía, a nuestro entender, un aviso claro al gobierno español, ¿no? Que también tiene una demanda ahora mismo por inacción climática. Una demanda presentada por Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción. Es decir, es el primer litigio climático. Y además, todo esto tiene lugar cuando se está negociando en el Congreso español también la ley de cambio climático, que desde nuestro punto de vista, desde ECUO, es insuficiente. Es una ley que consideramos anterior a la pandemia y creemos que están haciendo como vieja y obsoleta, con lo cual vemos que se necesita, que necesita actualizarse con todo lo ocurrido los últimos años. Tiene que ser mucho más ambiciosa, porque la ambición climática es la única opción. Entonces, para empezar este webinar, vamos a empezar con Magui. Magui es abogada en Derecho Ambiental Internacional y, en este caso, además, es impulsora del caso denominado el caso del siglo, ¿no? L'affaire du siècle, en Francia. Ha sido Magui fundadora de la ONG Notre Affaire à tous, que se podía traducir en español como es el asunto de todos, ¿no? Y has logrado con la ONG Notre Affaire à tous
Plus, más de 2 millones de firmas de ciudadanos en Francia, y que esto dio lugar luego, junto con Greenpeace, con Oxfam y con la Fundación para la Naturaleza el Hombre, esta demanda al gobierno francés, que ha terminado con este fallo de la semana pasada, donde el gobierno ha sido condenado, ¿no?, por el Tribunal por Inacción Climática. Entonces, mi primera pregunta, además de darte las gracias por haber conseguido llegar hasta aquí, ¿nos puedes contar exactamente por qué y cómo surge esta iniciativa? Es decir, ¿cuál ha sido el recorrido para llegar hasta este fallo histórico? Hola a todo el mundo, gracias Florent para acogerme y todas mis disculpas a todos y todas por mi retraso. Estaba en efecto con activistas y elegidos también para demostrar contra el proyecto de ley clima de la Francia que pues no es adaptada a la emergencia climática. Entonces estábamos demostrando y sí, el gobierno decidió de tomar todas nuestras pièces d'identité, ¿cómo se dice? DNIs. DNIs. Para ver quién estaba aquí. Entonces, pues, soy un poquito de retraso. Pero estoy muy feliz de estar con vosotros esta mañana. Y para responder a la pregunta de Florent, en 2015 estábamos preparando el Acuerdo de París, ¿vale? Y toda la sociedad civil estaba trabajando para que había un acuerdo muy, muy ambicioso. Pero estábamos también luchando para que para el reconocimiento del ecocidio. Entonces vamos a hablar de eso un poquito más tarde también. Pero queríamos un acuerdo restrictivo también. Y no fue el resultado, ¿verdad? Entonces estábamos pensando qué hacer, cómo hacer. Y Urgenda en los países bases, Pays-Bas, Países Bajos, ganó. Ganó un caso de justicia climática en frente del tribunal y pensando, vale, eso es lo que tenemos que hacer en Francia. Entonces, hemos creado Notre Affaire à Tous, como lo dice Florent, que es una ONG que use del derecho para defender a los derechos y para afrontar la urgencia climática. Y lo que hicimos es que para 3 años hemos trabajado en el Affaire du Siècle, en el caso del siglo, pero también en otros casos de justicia climática, como contra Total, por ejemplo. Y hemos trabajado con académicos, universidades, hemos trabajado también en explicar lo que son las acciones de justicia climática también con los periodistas y también con las asociaciones, pero no había un tan gran nombre de personas que estaba informada de la victoria de Urgenda. Entonces hemos trabajado y lo que hemos encontrado es que Francia no respecta a sus propias leyes en la lucha contra el clima, para el clima. Entonces, es lo que hemos defendido, es que pues, el gobierno francés, el Estado francés, quiere que los ciudadanos respeten a las leyes, pero respeten las leyes a propósito del medio ambiental. Del clima. lo siento también, pero a veces no tengo las buenas palabras en español, pero es el calentamiento climático, ¿vale? Entonces es eso.
y lo que queríamos hacer es que no queríamos que sea una simple acción de justicia como con una ONG solita. No estaba lo que queríamos. Lo que queríamos es que esta acción en justicia climática fue la acción de todo el mundo. Y hemos buscando cómo hacer eso. Y pues no es posible para las personas individuales de ir en frente del tribunal. Entonces hemos llamado a tres ONGs, Oxfam, Greenpeace y la FNH. Y también llamamos a personalidades del arte, del cinema, como Marion Cotillard, de la cultura y activistas como Cyril Dion, y también a los youtubers, y todo el mundo se unió y pues para el lanzamiento para lanzar la acción de justicia. So, eso fue el principio, ¿vale? Y lo que tenemos que, pues lo que quiero, lo siento, mi español no es tan fácil todo el tiempo, ¿no? Lo que creo que quiero subrayar es que cuando lanzamos el caso del siglo, fue a un momento donde todo el mundo se estaba interesando al calentamiento climático y había Greta Thunberg, había también la dimisión de Nicolas Hulot en Francia, el gran ecologista, pues considerado como el gran ecologista. Estábamos organizando manifestaciones también, demostraciones en Francia todos los meses, y había el movimiento de los gilets jaunes, chalecos amarillos. Vale, gracias Florent. Y había una rabia muy importante contra el gobierno, y por eso también la acción funcionó, por eso tuvimos más de 2 millones de personas que firmaron a la petición en 2 semanas. Y fue el principio solamente de esta grande historia de justicia climática que estamos escribiendo en Francia hoy en día. Muchas gracias, Marie, por esta introducción. No te preocupes por el español, se entiende perfectamente, vamos, así. Además, se agradece mucho que lo puedas hacer de esta manera. Entonces, ahí has contado los inicios y también, efectivamente, que habéis conseguido 2 millones de firmas en Francia, lo cual mostraba el interés ciudadano en llevar esto ante la justicia. Pero también, ahora mi pregunta es que nosotros nos ha llegado esta semana pasada y ha habido un cierto eco en España sobre esta sentencia que nos parece histórica, al igual que lo fue de los Países Bajos. Y entonces, ¿nos puedes decir qué dice exactamente esta sentencia? Es decir, realmente, ¿a qué condena el Estado? ¿Y cuál es la base legal que ha permitido que esto se hiciera posible? Pues entonces el tribunal dio su decisión, su sentencia, hace menos de una semana y ganamos. Y es una muy buena noticia, ¿no? Ganamos. ¿Qué dijo el juez? Dijo que el Estado francés es culpable de no actuar bastante contra el calentamiento climático. ¿Por qué? Porque tenemos leyes y una estrategia para bajar nuestras emisiones de CO2, y que esa trayectoria no fue respetada por más de 3 años en siguiente. Y eso es una faute, eso es una culpa del parte del Estado. Antes,
¿verdad? O el fin del gobierno François Hollande, pero también es la culpa de ese el presente gobierno, que es el gobierno de Macron. Y lo que dijo el juez también es que el calentamiento climático debe ser considerado y que las autoridades públicas, el Estado, pero también las regiones, las ciudades, son responsables para el daño ecológico y que tienen que hacer todo para pararlo y repararlo. Eso es la sentencia del juez. Todavía hay una pregunta. Una pregunta porque el juez no decidió la semana pasada del mandato que quería dar al Estado. Dice que necesita 2 meses más de instrucción para decidir si da mandatos al gobierno o no. Y por mandatos, lo que entiendo es que el juez es que puede decir al gobierno francés y al Estado francés, pero al gobierno que quiere representar, que debe hacer todo para respetar a la trayectoria y aún más ir más allá, ¿verdad? Porque ha emitido demasiado CO2 en el pasado y quizás debe emitir menos en el futuro. Otra cosa que es muy importante en esa sentencia es que el juez dijo que tenemos que mirar a las emisiones de CO2 como emisiones que han consecuencias sobre un siglo, 100 años, y que un Estado a un momento es los próximos 100 años, lo que es muy importante para empezar a preparar el futuro también. Entonces, para ser clara, el juez dijo que en el pasado el Estado francés es culpable y que tiene que no actuar con retraso en el futuro sobre sus propios objetivos climáticos. Y lo que queremos ahora es que el gobierno pues respeta a sus objetivos climáticos. Y el problema y la razón por la cual estaba demostrando esta mañana es que la ley clima que está presentada hoy en día en el Consejo de los Ministros es muy perturbando porque si escuchamos al gobierno francés, dice que con esta ley tenemos únicamente 50% de chance. 50% de chance, Florent, de probabilidad. 50% de probabilidad de respetar a nuestros objetivos. Y eso al mismo momento cuando Francia está soportando la aumentación de los objetivos climáticos a nivel europeo. Entonces, pues hay un doble discurso del gobierno francés a nivel europeo e internacional y en las leyes que nos están presentando aquí. Gracias, Mari. Sí, efectivamente, este doble discurso es algo que en muchos países encontramos, ¿no? Yo creo que lo que cuentas del aumento de ambición que se defiende en Europa luego no se ve al 100% parecido a nivel doméstico y nacional, efectivamente. Yo creo que es algo también que hablamos en nuestro país aquí en España. Entonces, si te he entendido bien, tenemos el gobierno, el tribunal, se ha dado 2 meses para dar más indicaciones de cómo avanzar en este fallo. También, por otra parte, dices que esto tiene además una repercusión a largo plazo, porque se está el tribunal proyectando en el siglo, lo cual también hace esto aún más histórico, ¿no? No solamente es a corto, sino a largo plazo, vaya más allá de los gobiernos, de paso. Y has hecho la relación con la ley
clima que se tiene, se está trabajando en Francia, y por eso estabas manifestando, ¿no? Y quizás, para terminar este primer turno de preguntas, porque hay otra cosa que está pasando en Francia y que está juntándose con la ley clima, que está juntando con este fallo, es la Convención Ciudadana también, ¿no? Es decir, que ahí el gobierno francés ha puesto en marcha una convención ciudadana para dar propuestas al gobierno francés y a la ley clima. ¿Y qué ha pasado con esta participación ciudadana? Es decir, realmente, ¿cuál es el resultado y cómo influye la demanda en estas demandas o en estas peticiones ciudadanas? Alors, ahora, no. En noviembre 2018 había todas las demostraciones de los chalecos amarillos. En diciembre lanzamos la petición y la acción en justicia Caso del Siglo. Y lo que nos respondió el gobierno fue: pues hay un retraso climático, pero no es nuestra culpa, es la culpa de las empresas un poquito, pero sobre todo de los ciudadanos. Mira a los chalecos amarillos, no quieren actuar para el clima. Y no era lo que dijeron a este momento los chalecos climáticos. Los chalecos climáticos estaban diciendo tenemos que proteger al clima, tenemos que proteger a nuestra alimentación, tenemos que proteger a la biodiversidad, pero las políticas tienen que ser justas, ¿vale? Entonces firmaron y soportaron a la acción Caso del Siglo, pues quizás no todo el mundo, pero una mayor parte de ellos. Lo que prueba esto es que escribí un libro con la autora de la petición de los chalecos amarillos, una de las personalidades del movimiento. Escribimos un libro juntos pidiendo para justicia y el fin de las violencias ambientales. Entonces, pues lo que esperábamos a este momento del gobierno fue que actuara, ¿vale? Que toma nuevas decisiones para actuar para el clima, pero no lo hizo. La única cosa que obtuvimos fue el lanzamiento de una convención ciudadana para el clima, que es una extraordinaria y ejemplaria ejemplo de democracia participativa. Y la misión de la convención fue de proponer acciones para alcanzar al retraso climático de Francia. ¿Eso es claro? En el respeto de la justicia social. Trabajaron los 150 ciudadanos por un año y había 149 propuestas para proteger el clima, entre los cuales los ecocidios, pero no solamente, también la publicidad, los aviones, la aviación, la alimentación, los pesticidas, químicas. Y el problema es que el gobierno ha trabajado durante 6 meses en esas propuestas y solo se queda 30% de las propuestas en el proyecto de ley que está presentado esta mañana. Y la misión de la convención fue de alcanzar el retraso climático, pero es lo que dije al gobierno. El gobierno dice de su propia ley que tenemos 50% de probabilidad de alcanzar este retraso con esa ley. Entonces es una negación de la democracia, de la convención de la democracia, y también un peligro para nuestro futuro y nuestro futuro climático. Sí, entonces, si entiendo bien, hay una diferencia enorme entre lo que se propone al principio o
las promesas, ¿no? que hemos visto desde el gobierno francés y al final el resultado real, ¿no? Como bien dices, solamente un 30% de las propuestas que hicieron desde la Convención Ciudadana se han retomado. Por otra parte, la ley clima solamente tiene un 50% de alcanzar sus objetivos y al mismo tiempo ahí entra la demanda que recuerda el gobierno francés que es culpable de inacción climática por su falta de ambición. Entonces ahí efectivamente es una tormenta perfecta que tenéis en Francia. Hay un problema, ¿no? Sí, un problema, pero también ahí vemos que la movilización ciudadana por una parte y la movilización política está dando también pues, que la cuestión climática se haya politizado realmente a nivel social y esto es importante. Entonces, para seguir, propongo que pasemos al caso español, porque esto, lo interesante de Francia es que nos enseña muchas cosas también para España, donde se ha iniciado también una demanda. La han iniciado tres organizaciones, que son Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción. Y aquí con nosotros está Lorena Ruiz Huerta, que es abogada de Greenpeace España y que coordina la estrategia jurídica de esas tres organizaciones. Bienvenida, Lorena. Y nos gustaría pues, saber por tu parte que nos comentaras, es decir, qué está pasando en España, es decir, cuál es, en qué consiste la demanda. Y también, pues, cómo se pueden vincular de una forma u otra lo que aprendemos de la demanda francesa, que puede ser útil también para la demanda en España, y qué mensaje mandar también al gobierno español con lo que nos ha contado Marie, con la participación ciudadana o con la falta de ambición de la ley clima en Francia, sabiendo que tenemos nosotras también una aquí. Claro que sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a participar en este seminario. Es un verdadero lujo escuchar a Magui con su magnífico español, que nos has explicado perfectamente bien y yo he aprendido mucho. Desde nuestra parte, hemos vivido vuestra victoria francesa con una alegría inconmensurable, también porque consideramos que son acciones muy hermanas. No solamente porque el contenido de las demandas en el aspecto jurídico es bastante parecido, dentro de que vivimos en sistemas judiciales y en estados diferentes, pero son demandas parecidas, sino también las organizaciones demandantes son las mismas en buena parte, ¿no? Tanto Greenpeace como Oxfam, de manera que esto lo hemos vivido con mucha alegría y con mucha hermandad. En nuestro caso, lamentablemente vivimos una situación un poquito diferente desde el punto de vista de que España, según la Agencia Ambiental Europea, es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda Europa por nuestra posición geográfica. Tenemos una cierta propensión a la desertificación, a la disminución cada vez mayor de la frecuencia de la lluvia, al derretimiento de los glaciares, al aumento del nivel del mar. Es decir, un montón de impactos del cambio climático en nuestro territorio y, sin embargo, venimos de una tradición, de una trayectoria de absoluta inacción por parte de los gobiernos, de todos ellos, en las últimas décadas, ¿no? No ha habido ni la menor política dirigida a mitigar el cambio climático, así como una conciencia ciudadana todavía bastante tímida, que se vio, desde luego, alimentada por el estallido de los movimientos a nivel internacional, Fridays for Future, es decir, a esta eclosión de jóvenes en defensa del clima ante el panorama que les vamos a dejar. Pues eso alimentó un poco el movimiento en España, pero venimos, como digo, de una tradición escasa en reivindicación, en conciencia ciudadana sobre el problema, la crisis enorme que tenemos encima y una nula acción por parte de los gobiernos. De manera que, bueno, desde luego, también un poco al calor de esta emergencia de litigios climáticos en todo el mundo, desde luego de la victoria que supuso el caso Urgenda en Holanda y lo que podemos aprender y recoger de él, la victoria también unos meses después en Irlanda, aunque fue algo más parcial, un poco más agridulce, porque no se reconoció la vulneración de los derechos humanos, que es un aspecto importante, ¿no?, de estos litigios, pero bueno, una cierta victoria. Pues un poco al calor de esta nueva corriente, en España decidimos también que era necesario acudir a la justicia para que obligue al gobierno de España ni más ni menos que a cumplir sus compromisos adquiridos a nivel internacional. Y vimos la ocasión de hacerlo
porque, bueno, como muchos de vosotros y vosotras conoceréis, hay un reglamento en la Unión Europea, un reglamento de gobernanza del clima, que obliga a que todos los Estados miembros tengan que aprobar un instrumento jurídico fundamental, que es el PNIEC, en sus siglas en español, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un instrumento jurídico en el que los Estados tienen que plasmar cuál es su plan de reducción de emisiones para la próxima década, desde el periodo 2021 al 2030. Bueno, pues la realidad es que este instrumento fundamental tenía que haber estado aprobado al finalizar 2019. Estamos ya bastante entrado 2021 y el Gobierno de España todavía no ha aprobado con carácter formal este plan. Para nosotros, que tenemos un sistema judicial bastante formalista, en el que para poder acceder al Tribunal Supremo indefectiblemente teníamos que encontrar un incumplimiento objetivo de una norma o de una obligación, bueno, esta fue, digamos, la ocasión que encontramos para poder armar un litigio climático, porque el motivo formal de nuestra demanda es la demanda al Gobierno de España basada en la inacción por no haber aprobado este instrumento jurídico, por haber incumplido, por así decir, este reglamento europeo. Pero además de eso, hemos aprovechado la ocasión para denunciar que, además de no haber aprobado el PNIEC no será legal en tanto en cuanto no tenga un objetivo de reducción de emisiones que sea una contribución justa y adecuada por parte de España para cumplir el compromiso adquirido al firmar, al ratificar el Acuerdo de París, de contribuir de la mejor manera posible a no superar el 1,5 aumento de la temperatura global, ¿no? El grado y medio de aumento de la temperatura global. Y eso, esa determinación que la ONU ha dejado en manos de la comunidad científica, del IPCC, la comunidad científica ya ha sido muy clara al respecto. Hay que reducir, en el momento actual en el que estamos, un 7,6% anual de aquí a 2030 para acercarnos lo más posible a reducir o a limitar el aumento global de la temperatura en 1,5 grados, ¿no? Es decir, haciendo la suma, sería un 55% lo que habría que reducir a nivel global de aquí a 2030. Bien, pues el Gobierno de España, en este instrumento que todavía no ha aprobado con carácter formal, pero del que sí conocemos el borrador, tiene previsto reducir solamente un 23% las emisiones de aquí a 2030, lo cual está muy lejos de la recomendación científica para contribuir a alcanzar ese objetivo, que es un compromiso adquirido por el Gobierno de España. Junto con esto, bueno, por supuesto, nosotros consideramos que los tratados internacionales, no es que nosotros lo consideremos, es que la Constitución española establece que el cumplimiento de los tratados internacionales, el derecho internacional, es una fuente primordial de aplicación directa en el ordenamiento español. Y también, siendo parte del Consejo de Europa, estamos sujetos a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha establecido, y así se ha reconocido en el caso Urgenda, que la doctrina, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que servir como patrón para interpretar los derechos fundamentales también aquí en España, en todos los países que somos miembros del Consejo de Europa. Por tanto, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no respeta, no proteger el clima, no proteger el medio ambiente por parte de los gobiernos constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía, tanto a la vida como a la intimidad personal y familiar, esa misma aplicación debe reconocerse, debe incorporarse al ordenamiento jurídico español y a nuestra jurisprudencia, ¿no? Asimismo, aunque todavía esto es, yo creo que es una cuestión jurídica que es controvertida porque no está todavía asentada, pero es más que evidente que las generaciones futuras hay que darles una titularidad de derecho a la vida, a la propiedad, a heredar un planeta, un ecosistema en el que puedan desarrollar una vida digna, ¿no? Y aunque tal derecho, como digo, no existe como tal reconocido prácticamente en ninguna constitución del mundo, bueno, creo que es un reto para el desarrollo jurídico de forma inmediata, para el corto medio plazo, que a estos jóvenes hay que dotarles de ese derecho, de esa titularidad, del derecho a heredar un lugar, un planeta en el que puedan desarrollar su vida, porque desde luego les estamos dejando una herencia en la que no tienen ya prácticamente ningún presupuesto de carbono que quemar
y lo único que heredan es pues una cantidad ingente de CO2 en la atmósfera que va a conllevar unos cambios climáticos que van a hacer difícil la supervivencia de nuestra especie en el planeta, ¿no? Estos son un poco pues, los fundamentos de nuestra demanda. Para nosotros, cada victoria que se produce en Europa y mucho más en un país vecino y cercano como Francia es una enorme alegría porque, entre otras cosas, nos parece que es importante que los jueces, cuando tienen que adoptar una decisión valiente, como sería en este caso dar la razón a las organizaciones demandantes, no se sientan solos y vean que en su entorno, en un entorno inmediato, los jueces y los tribunales están adoptando decisiones parecidas. Y en tanto en cuanto vivimos en un sistema, la Unión Europea, que tiende a la homogeneización de las políticas, de las leyes, de las resoluciones judiciales, como digo, todas estas victorias acercan también la victoria en otros estados de la Unión Europea. Así que enhorabuena, gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Lorena, por esta explicación clara, muy clara de lo que está pasando y lo que habéis propuesto desde Greenpeace, Oxfam, Intermón y la Generación, la demanda, en qué se basa, efectivamente, en la no aprobación formal, ¿no?, del PNIEC y además en una falta de ambición del PNIEC, del Plan Nacional de Energía y Clima, que luego ahora se está trasladando a la ley de clima, que efectivamente solamente propone un 23% de reducciones de emisiones en 2030 en comparación con 90, y no, como tú bien dices, que tiene que ser alineado con la ciencia un 55% de reducción de emisiones. Entonces, esto es fundamental. De hecho, ahí es cuando efectivamente el trabajo que estáis haciendo en los tribunales se junta con el trabajo político también para aumentar la ambición y alinear efectivamente todas las esferas. Y efectivamente has apuntado con mucha claridad también este derecho tan importante como es el derecho a la vida, el derecho al futuro de las personas jóvenes, y que también indicaba antes Marie, diciendo que efectivamente el fallo histórico en Francia es un fallo para el siglo entero. Entonces ahí estamos entrando realmente en el largo plazo y introduce otro concepto, otra dimensión en lo que es efectivamente pues la política, la vida en general, es decir, más allá del gobierno de turno. Entonces, quizás, Marie, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres comentar algo de lo que ha podido comentar Lorena? Y sobre todo lo que dice Lorena al final, ¿no?, de esta integración europea que pasa por también ver lo que pasa en cada país y cómo se va influyendo el uno al otro y se va apoyando el uno al otro. Sí, pues tengo tres cosas que decir. Por empezar, muchas gracias Lorena por la presentación, pero también para empujar a la justicia climática en España. Es algo que es muy importante para mí, es que ese movimiento es casi mundial. Vemos acciones en justicia climática en Francia, en España, en Países Bajos, pero también en Colombia, en Pakistán, en India, en Australia, en las Américas, pues Estados Unidos. Entonces, es muy importante y que cada uno de nosotros, donde vivimos, estamos pidiendo a veces que nos responden, pues mira a China, por ejemplo, a Estados Unidos, se queden destruyendo el clima, entonces no podemos actuar y no es nuestro rol. Papel. Nuestro papel de actuar es los más poluidores que tienen que hacerlo, pero pues podemos discutir de las responsabilidades históricas, ¿no? Y por un parte. Y por otro lado, no tenemos el tiempo que esperar para que todo el mundo actúe. Tenemos que actuar ahora, y países que se están reclamando del lado del clima, del lado del medio ambiente, tienen que actuar ahora y de manera ambiciosa. Y no es lo que están haciendo Francia o España, por lo que describéis. Pero la segunda cosa que quería decir es que tenemos que luchar para un verdadero reconocimiento del derecho a un ambiente saludable. Es lo que
dije Lorena a un momento, tenemos una única planeta y tenemos que protegerla y proteger el derecho de todo el mundo a vivir en ese planeta. Y eso es algo que los dirigentes actuales de casi todos los países no tienen su espíritu, no realizan y no actúan como lo deberían hacer en respeto de esa responsabilidad. Todavía están diciendo tenemos que ir a buscar para el crecimiento, para el productivismo, porque tiene muchas ventajas, pero pues es muy peligroso también y está poniendo en riesgo la vida de la humanidad y de múltiples ecosistemas en la planeta. Y eso no es posible y se debe parar. La tercera cosa es que pues estamos discutiendo de la aumentación de los objetivos climáticos al nivel europeo, pero lo que quiero decir es que los científicos dicen que ese objetivo de 55% de reducción en 2030 no es al buen nivel, no es suficiente. Lo que, si queremos respetar el Acuerdo de París, lo que necesitamos es por lo menos 55%. Y eso nos lleva a un calentamiento 1.8 degrees, pues depende de los científicos, ¿no? Pero es la evaluación actual, con 55% net, es peor, estamos au-dessus, arriba del nivel del Acuerdo de París. Entonces, cuando los países de la Unión Europea, como Francia, como España, adoptan leyes para respetar a esos nuevos objetivos, todavía no es suficiente. Y el problema que tenemos en nuestros dos países es que aún eso, aún los objetivos climáticos, no es lo que los gobiernos están escribiendo en la ley. Entonces necesitamos que los ecologistas de las asociaciones, de los partidos, los ciudadanos se movilizan y se movilizan aún, again and again, encore y encore, y se quedan movilizando para que los niveles y las acciones concretas sean al nivel de la emergencia y al nivel de la ambición que necesitamos. Muchas gracias, Marie. Solo te decirte que en el YouTube también están llegando mensajes de ánimo, sobre todo, tanto para ti en Francia como para Lorena en España. Compañeros, compañeras, gente, oyentes que nos están diciendo que muchas gracias por toda el empeño que habéis puesto en Francia por conseguir esto y también mucho ánimo en España para seguir el mismo camino. Y efectivamente yo creo que ahí has recalcado muy bien efectivamente que esto es un momento mundial, esto es Francia, es España, es Países Bajos, es Nueva Zelanda, es Estados Unidos, es India, vamos, está pasando en el mundo entero y que ahí la movilización ciudadana es fundamental. De hecho, es una cosa que sabemos muy bien en política. Si queremos ganar en el Congreso, eso solamente se gana si hay un movimiento ciudadano que se está movilizando. Las dos cosas van de la mano. Y ahí has dicho también una cosa que es fundamental, es la necesidad de aumentar la ambición climática. Esa es la misma lucha que tenemos en la Unión Europea, en Francia y en España. Es decir, tenemos que alinear con la ciencia, con la juventud, con el derecho al futuro, con Europa, los objetivos en 2030 para que se correspondan realmente a lo de París. De hecho, hoy salía un estudio que dice que efectivamente tenemos muy poca probabilidad de cumplir con París si no aumentamos realmente la ambición en un 80%, con lo cual eso es un mensaje claro al gobierno francés y al gobierno español. No sé, ahí tenemos con nosotros compañeros periodistas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta bien a Marie, bien a Lorena, y aprovechar que las dos compañeras están aquí. Si no veo manos, yo puedo hacer más preguntas, no os preocupéis, porque ahí estamos en buena compañía. Entonces, no sé si tú, Lorena, quieres también añadir algo a lo que he comentado Marie. Adelante, hay 2 minutos y luego 2 minutos para Marie para cerrar y terminamos.
Sí, bueno, pues decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Magui. Claro, evidentemente, nosotros hemos acordado hacer esta propuesta, esta petición de mínimos del 55%. El drama es que cuando los gobiernos asumen compromisos de esos que están lejos de lo que habría que hacer en realidad para cumplir con el Acuerdo de París, después ni siquiera se cumplen, ¿no? Ni siquiera esos objetivos que ya de por sí están por debajo de lo que debería ser. Y entonces, bueno, a mí yo creo que lo que me resulta verdaderamente preocupante son dos cosas que también quería compartir y reflexionar contigo. Por una parte, la justicia, bueno, cuando se obtiene una victoria como la vuestra, como la de Urgenda, como la de Irlanda, pues es verdaderamente emocionante, ilusionante y es un acicate para continuar la lucha, ¿no? Pero por otra parte, ¿hasta qué punto son ejecutables esas sentencias, ¿no? Qué difícil hacer cumplir al gobierno con una sentencia condenatoria, ¿no? Por todas también las complicaciones que esto tiene de la invasión en los poderes, el poder judicial, de invasión de las competencias del poder ejecutivo, que no puede decirle exactamente qué políticas tiene que aplicar, etcétera. Eso por una parte, ¿no? Una pregunta, reflexión para ti, Magui. Y por otra, bueno, yo vivo con preocupación, supongo que será compartida, cómo la clase política que tenemos verdaderamente no actúa de una manera totalmente irresponsable. Nadie quiere asumir desde ningún gobierno el coste que tiene adoptar políticas responsables, ¿no? Y eso son políticas que evidentemente en el corto plazo pueden llegar a ser impopulares, pero yo no veo esa generación, esa clase política dispuesta a hacer lo que habría que hacer y asumir los costes electorales o de protesta social, que también la habría. Y en ese sentido, creo que junto con esta herramienta de la justicia y del activismo judicial, es muy importante que el movimiento ecologista empiece a tejer alianzas con sectores que habitualmente no han sido aliados, como los sindicatos o las corporaciones de trabajadores y trabajadoras afectados por la reforma que supone la transición verde, justa. Y bueno, creo que desde abajo, desde la base, hay que tejer muchas más alianzas entre el movimiento ecologista y la clase trabajadora, que desde luego en España no tienen una vinculación y creo que eso es imprescindible para que desde abajo se sostengan políticas valientes si alguna vez el gobierno las lleva a cabo, ¿no? Obligado por la justicia o por propia iniciativa. Gracias, Lorena. Pues Magui, va a ser el último turno de palabra, porque vamos a ir terminando esa charla. Ya sé que además que tú tienes luego más compromisos. Entonces, pues si quieres contestar a lo que ha comentado Lorena y también pues una conclusión final para saber lo que nos dice esto, qué podemos aprender de esto, tanto para vosotros en Francia y también para nosotros aquí en España. Magui. Voy a seguir. disculpa. Sobre el primer punto, estamos viviendo una emergencia climática, ¿vale? Y nuestra generación y las siguientes están en riesgo de no poder vivir hasta el fin de su vida en nuestro planeta. Y eso tiene que redefinir lo que es una democracia. Y en una democracia hay un rol. La democracia es soberanía del pueblo, pero también es el respeto de sus derechos. Y las democracias sean definidas también por el respeto de los derechos climáticos. Y eso lo tenemos que decir y repetir, porque los gobiernos, pues es lo que los tribunales están diciendo poco a poco, ¿no? Es que hay derechos y hay responsabilidades, obligaciones que deben ser respetadas. Y la manera por la cual lo respetamos, eso depende del nivel político.
Claro, son los políticos, las políticas que deben decidir de cómo respetamos el clima, cómo vamos a los renovables, cómo hacemos, cómo organizamos el trabajo, la transición. Pero la democracia, el tiempo ha venido que la definimos con la condición de respetar a los derechos climáticos. Y eso es el primer punto. El segundo punto es que pues, los gobiernos son en una seringa. ¿Repite? Estoy usando la traducción, seringa. Jeringuilla. Ah, jeringuilla. No sé si es una expresión en español, pero en francés es una expresión que dice que hay más y más espacio para actuar. Porque sí, antes de la pandemia, la idea del costo del calentamiento global y de la destrucción de la naturaleza era una idea en el futuro. Pero lo que vemos ahora es que una pandemia de origen ecológica, es un virus zoonótico que viene de la destrucción de la biodiversidad. Y pues esta crisis ecológica se pone en una crisis sanitaria, en una crisis económica y en una crisis social muy grave y costó mucho, mucho, mucho. Y eso debemos utilizar ese ejemplo para decir, va a volver, tenemos a vamos a tener otras crisis de ese tipo en el futuro y eso lo debemos realizar para prevenir, para ser capaces de actuar contra esas crisis, ¿no? Y el costo de la no acción, de la inacción, es de manera evidente ahora más o es superior al no, inferior al costo de la acción, pues. me han entendido. Y por finir, en la alianza de los ecologistas con la clase trabajadora, es una necesidad y una emergencia también, pero lo hemos perdido a Marie. Marie, no te oímos. Justo para la última frase que vas a decir, que era el colofón. Ahí te hemos perdido. Marie. Qué pena. Sí, creo que la cosa más importante que iba a revolucionar en ese momento, la lucha climática. Pero bueno. Ahí con el, yo creo que todos estamos un poco hasta las narices de estar viviendo ahí por lo digital, seguramente, y que nos gustaría volver por lo menos de vez en cuando en tener ahí alguna charla presencial, ahí un poco más de cariños directos, ¿no? Y de cuidados. Volver a conectar, de todas maneras, yo creo que, bueno, ha quedado claro, ¿no? En el conjunto de la charla, tanto lo dicho por Marie como por Lorena. Ah, está volviendo Marie, quizás vamos a dejar esta última frase. Marie, que te has colgado, ahí, dejado colgado, sí. Que hemos visto que no te veíamos. Si quieres, estamos ahí pasando tiempo con Lorena, comentando ahí lo que nos pasa ahí estando tanto en internet en vez de estar en la calle por la pandemia. Entonces, si quieres, puedes terminar con tu última frase. Yo, pues no, pero estoy muy feliz con ustedes. Habríamos podido, ¿sabes? Charlar más tiempo, pero yo soy muy feliz de ver que en España también la movilización está fuerte con acciones en justicia, pero también esa movilización sobre la ley clima. Y sí, es un deber para el gobierno español también, no solo el francés, de adoptar una ley muy ambiciosa. Y les deseo buena suerte en ese trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María, por haber vuelto, además, haber conseguido superar los obstáculos tecnológicos y también los obstáculos policíacos que antes has tenido y todo tipo de obstáculos para llegar hasta estar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento. Yo creo que ha sido muy aclarecedor, ¿no?, sobre lo que está pasando en Francia y también cómo se conecta con la propia batalla climática que tenemos aquí en España, y también esto hemos podido vincular con la intervención de Lorena, que nos ha explicado el caso español, finalmente, además las similitudes en lo que está pasando en varios países y cómo se puede aplicar aquí. Y esperamos, Lorena, que tengáis mucho éxito en esta demanda en los próximos meses. Estaremos muy atentos y atentas a cómo seguirá para adelante. Y solamente yo desearos que todas y todos sigamos en esta batalla climática, porque efectivamente aquí, además de la demanda que tenemos también, pues efectivamente en esos meses, en esas semanas principalmente, la negociación de la ley climática en el Congreso es un tema, como se ha dicho, el caso del siglo, es decir, que es un asunto de tan importancia que incluso tenía que ser portada de los periódicos ahora mismo, porque estamos hablando ni más ni menos que el derecho a una vida digna, incluso a la supervivencia civilizada en las próximas décadas. Con lo cual, ahí, por parte de ECU, pues pedimos y seguiremos luchando dentro del Congreso, esperando con mucha presión ciudadana también, a favor del aumento de la ambición climática dentro de la ley, porque vemos que la valentía y la ambición climática es la única opción para actuar en estos años y, en concreto, en esta área. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, que habéis estado en esta charla por YouTube, y hasta la siguiente. Gracias a vosotros por organizarla.